Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Una serie de cambios que se han producido dentro del decreto legislativo 1585. Es una norma que se ha promulgado para desasinar los penales. Los penales, sabemos, están completamente hacinados. El Tribunal Constitucional ha dicho que esta es una situación de emergencia, pero vamos a conocer cuáles son los cambios que propone esta nueva normativa y si son realmente una solución al problema y no, como se ha advertido de pronto, una suerte de camino a la impunidad en el caso de algunos delincuentes. Tenemos aquí el decreto, es el 1585 promulgado por el Ejecutivo, que impone o que da cuenta de estas nuevas disposiciones. Vamos con el siguiente cuadro, dice nuevas disposiciones para reducir lo que decíamos, el hacinamiento en los penales, el uso de grilletes electrónicos, delitos culposos y la prisión preventiva. ¿Son estas alternativas para finalmente tratar de alguna manera de que la población en los penales disminuya, pero sin beneficiar a los delincuentes? Mabel, muy buenas noches y buenas gracias por la invitación. A ver, comencemos en orden. Lo primero, el uso de grilletes electrónicos está lamentablemente, en el caso peruano, mal utilizado. Hace bastante tiempo ya debería estar masificado. El único problema acá es que el grillete electrónico genera un costo para quien solicite el uso del grillete electrónico. Había antes una restricción a 6 años como pena máxima. El día de hoy lo han aumentado de 10 a 12 la posibilidad del uso del grillete. Aquí está el detalle, sí. Ah, así es. En buena cuenta, lo peligroso no es que se le otorgue a ciertas personas el uso del grillete electrónico. Lo peligroso es que se haga la aplicación del mismo sin hacer diferenciación. Es decir, ¿qué es lo que no se quiere en la calle? Son sujetos que sean peligrosos por violentos. Y bastaba que la norma dijese que esto era inaplicable para todos los delitos violentos, con lo cual, obviamente, habría mayor tranquilidad respecto a la aplicación de grilletes electrónicos. Recuerda, Mávila, que en el caso peruano tenemos casi el 75% de los presos en los penales están, como se dice en el argot, por dos cosas, patrimonio y TIT. Patrimonio es robo agravado, hurto agravado y tráfico ilícito de drogas. Normalmente micro, que tiene penas que con una medida inmediata de acogimiento que suelen hacer, les dan el clásico 6-8. 6 años, 8 meses, después de 1 año y 8 meses aproximadamente, estas personas salen del penal. Por lo tanto, el nivel de hacinamiento con una norma de esta naturaleza, por lo menos restringiendo el análisis solo a grilletes, mucha utilidad no va a tener. No va a tener. Y el peligro es que los violentos podrían salir. Vamos a ver el siguiente cuadro que también tiene que ver con los grilletes electrónicos y luego pasamos a explorar los otros aspectos. Los reos que actualmente cumplen condena en un penal también podrán acogerse a esta modalidad que ya nos explicó el doctor Rodríguez, tiene estos dobles matices. Pero vamos a los delitos culposos. ¿Qué dice la norma o cuáles son los cambios que introduce? Los jueces deben dictar preferentemente la pena de vigilancia electrónica personal en lugar de prisión efectiva. Si la condena es menor a 6 años, los jueces pueden convertir la pena efectiva de cárcel a vigilancia electrónica personal. Con esto volvemos al tema de los grilletes, pero aquí hay un detalle, ¿no? Es decir, ya no irían a prisión, sino a la vigilancia electrónica. Y aquí se habla si la condena es menor a 6 años, con los delitos culposos. Correcto. Mira, Mávila, lo que también se ha equivocado históricamente el legislador peruano es en valorar de manera peyorativa los delitos imprudentes o culposos. Son entendidos a nivel mundial como delitos leves. A diferencia de un delito doloso en donde el sujeto dirige su comportamiento a cometer el acto delictivo, es decir, el sujeto que agarra un arma de fuego y mata a otro, busca matar. El sujeto que lamentablemente, por ejemplo, por descuido manipula un vehículo motorizado y atropella a alguien, eso es imprudente. El sujeto no sale de su casa. Y encaja en esta figura. Así es, el sujeto sale de su casa con la intención de matar a nadie. Por lo tanto, el legislador le ha elevado las penas tan de manera desmedida a los delitos imprudentes y que por lo tanto muchas de esas personas están en penales. Cuando la regla internacional es, si son delitos leves porque el sujeto no destina su accionar a matar, deberían estar purgando penas evidentemente distintas, penas que no tendrían necesariamente un internamiento. ¿Destacaría entonces como positivo este? Esto es lo único positivo, creo okay, yo, lo único. Vamos a la prisión preventiva. ¿Qué pasa con la prisión preventiva? Con la medida
de prisión preventiva en la que, a ver, también hay gente interna en los penales. Los jueces podrán dictar esta medida cuando la sanción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de la libertad. La medida coercitiva deberá ser revisada obligatoriamente y de oficio por un juez de investigación preparatoria cada 6 meses. A ver. ¿Por qué esto tampoco va en la línea correcta? No va en la línea correcta por una sencilla razón. Esto va a ser absolutamente inútil. Históricamente, nuestro código del 91 tenía de la mano un código procesal del mismo año, que nunca entró en vigencia hasta el 2004, y que recién, hace 1 año y medio, entró en vigencia a nivel nacional. ¿Qué pasó desde el 91 a la fecha? Todos los delitos han sido objeto de aumento de penas. Han creado nuevos delitos con penas elevadísimas. Por lo tanto, si la prisión preventiva me decía en aquel momento, 91, 4 años o más es grave, el día de hoy 4 años o más no es grave. Casi cualquier delito tiene 4 años o más. Por lo tanto, eso ha generado que se aplique prisión preventiva a una cantidad enorme de delitos. Ya lo dijo Naciones Unidas, somos un país que abusa de la prisión preventiva. Tenemos una cantidad de presos preventivos absurda. Vamos a ver un cuadro con las cifras, si me permite. Claro que sí. Claro. Vamos que sí. A ver el cuadro siguiente, que habla de las modificaciones y de a qué delitos no se aplican. Bueno, antes de este, ¿no? Modificaciones no aplican para delitos como terrorismo, ojo, violación sexual, organización criminal, ni delito de corrupción. Pero estas son las cifras en cuestión sobre la prisión preventiva y es impresionante, ¿no? En los establecimientos penitenciarios del país hay 89.464, ¿no? Internos. De estos procesados hay 35.335. Sentenciados, 54.129. Procesados con prisión preventiva debe haber y sentenciados, pero con condenas todavía no consentidas también en una gran proporción. Correcto. ¿Qué denotan estas cifras? Bueno, denotan un sistema de justicia que está desbordado y el INPE lamentablemente se topa con la imposibilidad de carácter absolutamente material de no cumplir reglas internacionales. Primera, separar procesados de sentenciados. La segunda, separar, por ejemplo, sujetos que tienen penas elevadísimas como cadena perpetua respecto de quienes no la tienen, porque esos sujetos se convierten evidentemente dentro del penal en complejos, porque como se llama en el argot, son los que cargan con los delitos de otro. La norma tiene, como dije al inicio, tal vez una buena intención en este aspecto, pero va a fracasar, porque todos los delitos en el caso peruano, con la elevación de penas desproporcionada, supera largamente los 5 años. Es decir, si hubiésemos querido de verdad utilizar la prisión preventiva como se utiliza en cualquier país civilizado del mundo, y no como acá, que se abusa, hubiésemos colocado no 5, sino 8. Porque el día de hoy, 8 años, por ejemplo, es un rango más razonable. Toda la lista de delitos que tú has mencionado, que están exceptuados, tienen penas muchísimo más altas. Si yo le pongo 8 a esos delitos, nunca le voy a aplicar la posibilidad de que no se aplique, si es que cumplen los requisitos, la prisión preventiva. Nos estamos refiriendo a delitos sexuales, claro, delitos de corrupción, delitos de lavado de activos, organización criminal, sí, los delitos violentos, robo agravado, extorsión, secuestro, sí, terrorismo, tráfico de drogas. Todos esos siempre van a estar sujetos a que se solicite si se cumplan los demás requisitos que se establece para la prisión preventiva. En buena cuenta, si hubiese puesto 8, por ejemplo, la medida tal vez hubiese sido más útil. Aumentar solo 1 año en la práctica, mucha utilidad no va a tener. Mucho en la solución. Como ya se habló del tema de la inseguridad también, pareciera que no se trata únicamente de crear una norma, sino además de lograr un trabajo conjunto con el sistema de administración de justicia, como usted acaba de decir, y de construir más cárceles, supongo. Y sincerarse, ¿hay un problema de las autoridades o que desconocen profundamente lo que son políticas criminales o que están mirando al costado, que es más peligroso? Porque en todo el mundo, si yo quiero bajar criminalidad y yo simplemente agarro y modifico el Código Penal para aumentar penas, no bajo nada, cero. Nos quedamos con esa afirmación. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.